La ciudad de Yaguarón es una de las más antiguas del país. Se encuentra a 48 kilómetros de la capital, en el departamento de Paraguarí. Se puede llegar tanto por la ruta número 1 Mariscal Francisco Solano López y por el ramal Ipaneguarambaré del acceso sur. Se trata de una comunidad donde se mezclan hermosos paisajes naturales, una rica historia en sus construcciones coloniales, hechos misteriosos y actividades que denotan profunda religiosidad católica. Su fundación data del año 1539 con un núcleo de indígenas provenientes de otra región que se asentaron en esa zona. La comunidad que dio origen a esta ciudad ya existía antes de la llegada de los colonizadores. Se formó como Taba Indígena con nativos que llegarían desde Acay y su fundación se adjudicó a Domingo Martínez de Irala en 1539. Su fiesta patronal es el 15 de julio en honor a San Buenaventura. También muchos afirman que el pueblo fue fundado por los frailes franciscanos Luis Bolaños y Alonso de San Buenaventura en 1586. Otros historiadores sostienen que cuando los españoles se establecieron en Paraguay, con la fundación de la Casa Fuerte en Asunción por el capitán Juan de Salazar y Espinosa en 1537, Yaguarón ya existía con el nombre de Yaguarú, ya que este era el nombre del cacique que dominaba estas tierras. Según Narciso Recolmán, Yaguarón es la cuna de la mitología guaraní, que tuvo su origen en el cerro Yaguarón y su fin en Moñaycuaret, ubicado a unos 8 kilómetros al nordeste de la iglesia donde murieron los siete hermanos mitológicos. También la compañía Guayabitú, a unos 5 kilómetros de la iglesia, es sede de la gran tragedia de Guayabitú, donde los indígenas rebeldes se alzaron en armas contra los españoles por el maltrato recibido. Matando al gobernador de la provincia, Agustín Manuel Reilova y Calderón, en busca de la ansiada libertad. La batalla de Guayibitú se lleva adelante en 1700 en el marco de la expulsión de las órdenes religiosas del Paraguay. En particular, la batalla de es un antecedente muy interesante dentro del proceso de independencia del Paraguay porque marca un hito en el cual un pueblo de indios y el pueblo del Paraguay se resiste a la designación del obispo gobernador del Paraguay. Esta, esta gran batalla de Guayeditud marca un antecedente muy importante porque representa también el deseo de independencia y el espíritu de sublevación no solo de los indígenas, sino también de los, de los primeros criollos del Paraguay. La batalla Guayavitud sucede en los campos de la compañía del mismo nombre aquí en la ciudad de Yaguarón. Y este templo fue el lugar de encarcelamiento del obispo gobernador del Paraguay, Fray Bernardino de Cárdenas. Por lo tanto, el templo San Buenaventura de Yaguarón se constituye en el único monumento vivo en nuestro país que es testigo de los tres periodos más importantes de la historia: la historia indígena precolonial del Paraguay, la historia propiamente colonial y finalmente la historia independiente de este país. Eh, la batalla de Guayabitú sirve como antecedente para el importante hecho de la defensa del Paraguay ante la misión de Espinola y Peña con la batalla de Cerrombae, en Cerro Porteño, donde desde el patio y los campos de este templo partieron las fuerzas paraguayas de los criollos paraguayos para eh, oponerse al, a la misión de Espínola y Peña en Paraguay y también para reprimir su misión, cosa que llegaron ellos sin, con la huya de Velasco del gobierno y del, del, del deseo de seguir adelante con las tropas, de ser el jefe de las tropas. El huye, deja las tropas sin cabeza y las tropas criollas por sí mismas Hacen la represión en Cerromba E y llegan hasta la batalla final de Tacuarú, en donde les hace repasar el río a las tropas de la misión de Espínola y Peña, volviendo nuevamente a Buenos Aires. Un gran... El nombre de Yaguarón tiene dos orígenes: uno de la palabra guaraní yaguarú, yaguá yawa", que significa perro, y ru", que significa padre del perro, refiere sobre un perro de enorme tamaño que vivía y asustaba a los nativos y primeros habitantes de esta región, y que personificaba al tiempo. Otra versión refiere que fue en honor a Cacique Ñaguarú, respetado y temido muruvilla de la parcialidad indígena que habitaba el lugar. Era muy querido por los nativos, que luego de morir pusieron el nombre de Ñaguarú a la comunidad. El nombre de la ciudad viene de una antigua tradición que dice que el lugar era habitado por un cacique muy sabio cuyo nombre era Yaguarú y él era un hombre al cual recurrían todos los indígenas del lugar para concertar algún tipo de relacionamiento, para encontrar un consejo o también para poder establecer una relación sea para la guerra o para concertar la paz. El otro origen conocido del nombre del pueblo es la de un jaguar, un gran perro que habitaba la zona y que quebrantaba a los pobladores, llamado yaguarú, que era el gran perro, el padre de todos los perros, que es conocido eh, por el lugar. Y la toponimia, en donde tenemos al cerro que lleva el nombre de yaguarón y también un arroyo que lleva el nombre de Yaguarón. De ahí el nombre del pueblo asociado a elementos, a imágenes que puedan hablarnos y contarnos un poco de ese pasado antiguo. Cuando... Yaguarón, cuna de mitos y leyendas, es un pueblo indígena. En este lugar vinieron indígenas de Kukuro, Buyapeu, Aka'ai, y a asentarse y formar pequeñas comunidades. Esto ya, cuando vinieron los españoles en 1539, ya encontraron un poblado indígena bastante interesante. Las reducciones son, serán tiempo después, en 1586, llegan los franciscanos Fray Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura a hacer las reducciones. Que eran las reducciones franciscanas. Era un lugar donde se aglomeraba a los indígenas que habitaban en un lugar y la función era enseñarles, reducirles, como dice la traducción del latín, al estado civil y eclesiástico. Fray Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura estuvieron dos años en Yaguarón. Se supone que en un lugar acá del pueblo se haya asentado la casa franciscana. Y la primera pequeña capilla donde se habría enseñado el catecismo y se había practicado el culto. No se sabe dónde habrá estado ese esa primera capilla, esa reducción de los franciscanos. Yaguarón dije... es un pueblo que está marcado por el templo geográficamente. El este sitio. Marca también el emplazamiento y la disposición urbana de la ciudad. Enfrente al templo, antiguamente el casco urbano de Yaguarón se extendía una cuadra, una o dos manzanas más y después ya quedaba un campo abierto ocupado por esteros del arroyo Yaguarón que servían como lugares de abrevar para la comunidad y también para quienes tenían aquí diferentes trabajos, provisionarse de agua. Detrás del templo comenzaba todo el emplazamiento de la gente, las, las casas, la disposición de las casas, las cuadras, las viviendas, comenzaban a desplazarse detrás del templo en particular. Y a los costados, a la izquierda la zona agrícola del lado de Pirayú y a la derecha del lado de paraguari sería toda la zona ganadera de la ciudad de Yaguarón. El casco urbano desde el templo aproximadamente se extendía a 10 cuadras a la redonda, que es donde finalizaba el emplazamiento urbano de la ciudad casi hasta mediados de los años 90, recién en el 2000. Y a partir del 2000 en adelante se produce una gran expansión poblacional y también el crecimiento impresionante de la urbanización en Yaguarón se empiezan a lotear terrenos grandes, los espacios empiezan a ser ocupados y empieza también un gran crecimiento poblacional y los barrios aledaños al templo se vuelven en barrios muy populosos y muy poblados hasta hoy. Como ya dije, los franciscanos estuvieron solamente dos años en Yaguarón, después ya fueron tierra adentro y dejaron la reducción a manos de los curas doctrineros. Los que se encargaban de enseñar la doctrina católica, que serían los diocesanos. Hay un registro del de primer libro de casamiento en el año 1600, donde consta en sus páginas que en ese año 1600, en julio, se casó un indígena llamado Pedro. Esto lo coteja el historiador español Juan Francisco Aguirre. Tiempo después, en 1516, Hernando Arias de Saavedra, Hernando Arias, hace las gestiones para la construcción del primer templo oficial de Yaguarón. Este templo oficial de Yaguarón se habría construido más o menos a una cuadra al oeste del actual templo de San Buenaventura y estaba consagrada a la advocación de San Roque. San Roque habría sido el primer patrono de Yaguarón. Tiempo después, en 1755, Yaguarón comienza a tener un auge económico y político muy importante debido al asentamiento del estanco del tabaco en Yaguarón, que era una suerte de impuestos internos y también que se encargaba de la distribución y el acopio del tabaco a toda, de toda la zona y a toda la zona. Eh, Branislava Subni, antropóloga, menciona que en Yaguarón se tenían los, las mejores herramientas, eran construidas y también esas herramientas eran mandadas a otras partes. Eh, por ejemplo, iban carpinteros a Villeta para construir barcos, porque la mano de obra era muy buena y calificada. Se construye este templo donde estamos asentados, como ya les dije, en 1755 y la construcción dura hacia hasta 1772. No se sabe quién es el arquitecto, sí se sabe quién fue el tallista, el encargado de este hermoso retablo, José de Sousa Cabadas, tallista portugués que también tuvo a su cargo parte del trabajo en la Catedral de Luján en Argentina. Trabajaron eh, mano de obra indígena eh, en esta construcción de este templo que vemos todavía en toda su magnificencia. El templo de Yaguarón es la única muestra en pie del barroco hispano guaraní. Eh, esta iglesia es una iglesia viva donde la gente acude todavía al culto, no es un museo y es un... Una muestra acabada que en su retablo mayor y los altares laterales que en 1854 fueron llevados a Trinidad por don Carlos Antonio López, completaban un catecismo a través de la cual eh, la gente aprendía la doctrina católica. En uno de los retablos que está en Trinidad hablaba de jesucristo de su pasión muerte y resurrección el, en el otro retablo hablaba de maría santísima y tenemos el retablo principal arriba miramos la representación de dios todopoderoso ñanderubusú, con barba con rasgos indígenas yanderussu sostiene en su mano el oro del mundo que está acabado en una pequeña cruz qué significa la victoria de Jesucristo sobre la historia. Más abajo, en lo que era la mesa del altar, tenemos el cordero de Dios. El cordero de Dios que es el sagrario que representa arriba, Ñanderubusu el Padre, que representa al Padre de la Iglesia Católica del Cristianismo, que actualmente conocemos con el nombre de Tupá. Abajo el sagrario, hijo y más arriba, la paloma, el Espíritu Santo. Completan la doctrina de la Santísima Trinidad, esencial para el creyente cristiano. Del sagrario parte unas gradas. Esas gradas, si contamos, son seis gradas que representan los sacramentos. Los sacramentos son siete, pero hay dos sacramentos que nosotros... Eh, los civiles podemos recibir una sola vez el orden sagrado y el matrimonio. Al final de, ese, de esa grada, de esa escalera que el cristiano sube para llegar al cielo, tenemos la representación de la puerta del cielo rodeado de ángeles donde está San Pedro a las puertas del cielo esperándonos. Asentados en, en dos nichos, en dos hornacinas, eh, Rodeado de columnas salomónicas está San Miguel Arcángel, que representa un intermedio entre el hombre y Dios. Está representado en su iconografía clásica, vestido de un soldado romano, tiene en su mano una espada flamígera que tiene dos rayos de fuego. Está pisando la cabeza de Satán, del demonio, del adversario. Al otro lado, con una cruz, tenemos a San Buenaventura, el santo patrono de Yaguarón. San Buenaventura fue un santo franciscano, se le conoce como el doctor seráfico, porque sus enseñanzas estaban encendidas del amor de Dios. Todos sus escritos teológicos, él lo escribía a la luz de la cruz que tenía en su mesa, en su escritorio de trabajo. Todo lo dorado del altar mayor es el aporte extranjero, el aporte español, y es polvo de oro. Lo que no es dorado, lo que vemos el azul y el rojo, son tintes vegetales extraídos de plantas cuya fórmula conocían los indígenas para que queden fijadas en el tiempo. También tenemos arriba casi en la misma dirección del Padre Eterno, a dos ángeles. El ángel con el pescado en la mano es el ángel Rafael, el ángel de la sanación. Al otro lado, el ángel de la Anunciación, Gabriel o San Gabriel, como comúnmente se lo conoce. Completan este hermoso retablo la figura de dos mujeres que representan la gloria y la justicia. El estilo de construcción del templo es de estilo colonial. El arte es del barroco hispano guaraní, con una profunda influencia del rococó español. En cuanto a las naves, tenemos tres naves, la nave central y dos naves laterales en el templo. Se construyeron primero poniendo las columnas tantos, tanto interiores como exteriores. Después se puso el maderamen del techo, se techó y por último se pusieron las paredes que son de adobe. Las paredes de adobe en algunas partes tienen casi 3 metros de espesor. Esta tiene una funcionalidad termoacústica para bajar la temperatura y para que la voz pueda expandirse. En ese tiempo no existían eh, los equipos de sonido. Esa era la finalidad y sigue siendo la finalidad de estas paredes porque se suelen hacer conciertos dentro del templo donde no se, no se necesita de amplificación. Las columnas interiores están pintadas eh, con detalles quitadas de la planta del Uruku, del Nyandepa, del Uruburetema y del Uxipó Oliana. Está revestido de tablas de madera sobre el cual se pusieron estos detalles artísticos. La madera de las columnas son de Urundegmi, una madera muy fuerte, que están con la raíz quemada y sostenida con grandes bloques de piedra. De 1772 hasta el momento tenemos en pie a la iglesia de... Samuel Aventura de Yaguarón, que ha pasado por muchas vicisitudes. La guerra de la Triple Alianza, donde los brasileños llegaron, bombardearon el Ala Sur. También en 1922, eh, los revolucionarios convirtieron a la iglesia en una caballeriza. A pesar de eso, se siguen conservando las obras de arte que quedaron, y la grande restauración de la Iglesia de San Buenaventura se hizo de 1985 a 1991 eh, bajo la dirección de la restauradora Estela Cuberos con la ayuda del pueblo y de otros mecenas este, como la Turret. La Bot. Entonces está la historia de esta magnífica iglesia que a través de sus altares, a través del arte que tiene adentro Quiere enseñar a la gente la doctrina cristiana. La promesa verdadera, hecha, hecha hombre. De ese tipo de elementos nos habla esta iglesia desde la fe cristiana y desde sus muchos simbolismos. Por otro lado, podemos hablar también de la belleza del arte. Esta iglesia es fruto de la fusión del arte barroco. Hispano-guaraní, con José de Sousa Cabadas, viene el arte barroco, contratado por los franciscanos y después trabajando ya con los sacerdotes seculares. Él diseña estos templos, les da una forma, también educa y prepara la mano de obra indígena necesaria para llevar adelante la obra y ya son los maestros indígenas los que construyen y terminan esta obra. Ustedes pueden ver que, en contra de lo clásico y del renacimiento, el barroco establece un diálogo sobre la riqueza y la exuberancia de la naturaleza. Entonces, en todo el templo se puede ver la belleza de la naturaleza y, particularmente, de la naturaleza autóctona: flores de pasionaria, un de lirios del campo, de flores del campo y de estos pilares internos que emulan a grandes cocoteros o a grandes palmas, que son el sustento alimenticio más importante que se tiene en estos lugares. También uno puede ver la belleza y la imponencia del dorado, hablando de la realeza, hablando del poder, hablando de, de la gracia, del amor divino, de los destellos de Dios, y por otro lado la exuberancia de la decoración, lo riquísimo. Y lo simbólico de la decoración, que es de lo, de lo que nos habla definitivamente el barroco. ¿cuál es ¿verdad? nuestra fuerza, ¿verdad? Y yendo otra vez acá en el noveno departamento, justamente está el Caña B. Eh, el Caña B eh, había hecho en una cronología sobre esta cuenca, es decir... Eh, ¿Qué me llevó? ¿Cuál fue el elemento fundamental de este libro, Un poema al cañave, Donde más que nada es una eh, cronología de lo que aconteció en esta región, empezando por esa parte geológica que yo les había dicho, ¿verdad? Después eh, los 3.500 indígenas que fueron muertos en esta región. Que se habían refugiado ya en contra del maltrato de los españoles bajo el lema Vuelta a nuestra libertad y nuestras costumbres tradicionales. 3 de mayo de 1560. 3 de mayo de 1560. Y de ahí los que después continuó en Acá, y hasta Muyapeg, Y parte de esas comunidades indígenas es también lo que fueron a Yaguarón. Fueron gran parte a Yaguarón, algunos creo que les llevaron a altos, ¿verdad? Para reducir esa población indígena, ¿verdad? Y para poder eh, someterlos, ¿verdad? Después vinieron los jesuitas, ¿verdad? Era, acá era la estancia de los jesuitas. Y los jesuitas son los que trajeron los negros en esta región. Si bien en Tabapú, Tabapú los dominicos fueron los primeros que trajeron los afro en esta región después trajeron los jesuitas justamente para el transporte de la yerba mate desde Guairá, digamos acá por Villeta, pasando toda esta zona entonces eh, cuando eh, fueron expulsados esos afros quedaron diseminados por el campo y entonces se los asentó en lo que es Cambacocue detrás del cementerio y la, el otro grupo están en Yaguarón, que es la comunidad más fuerte que tenemos y una evidencia esa es la fiesta de Curuzú San Roque, que realmente es la fiesta así de sincretismo guaraní, afro, eh, eh, ya como es, cristianizada, ¿verdad? Que es muy, muy interesante. Y lastimosamente... Eh, Pocos conocen esa celebración porque son celebraciones populares, ¿verdad? Y ahí siempre hago eh, la diferencia entre eh, los lo jesuitas y el, los franciscanos, porque lo, donde se asentaron los franciscanos es donde quedaron nuestras raíces, porque ellos hicieron un sincretismo, una simbiosis con la cultura guaraní. Y a ellos le debemos que hablemos el guaraní, a ellos le debemos que se mantengan nuestras costumbres. Y es fácil esa evidencia. Donde hubo comunidad franciscana es donde las raíces son más fuertes, la comunidad es más o eh, yo ¿verdad? Por esa cultura franciscana del trabajo comunitario, de la responsabilidad, del compartir. Eh, de las costumbres, eh, todo. Sin embargo, los jesuitas, eh, por el tipo de colonia que hicieron ellos, eh, como eran grupos que venían de otros lugares, ¿verdad? No, no eran asentamientos propios, es decir, grupos propios. Entonces, y también el sistema de trabajo que tenían hizo que después la mayoría abandonaran los pueblos. Y según. Eh, especialmente Branilá-Sunic, que los pueblos jesuitas que quedaron fueron los que más estaban dedicados a la agricultura, eh, porque la agricultura está más con el eto guaraní y con el arraigo a la tierra que es más guaraní. Por eso que se abandonaron, bueno, puede haber otras teorías, ¿verdad? Y lastimosamente también por, por otros elementos se perdió la población eh, de, de, de los jesuitas bueno, volviendo Guayabitú ese... eh, también no solo es lugar de la batalla recordada por el alzamiento de los indígenas contra la designación del obispo gobernador del Paraguay sino también por ser la cuna de una de las bandas de la tradición musical paraguaya más importante que fue fruto del proceso de misionalización y reducción de los indígenas en el Paraguay la banda Peteque Peteque la banda afro guaraní más antigua del Paraguay y una de las cuatro bandas latinoamericanas sobrevivientes que tienen en su origen la tradición de la escala pentatónica en la ejecución de sus instrumentos musicales. Las melodías casi incomprensibles que ejecuta la banda que tienen como motivo elementos propios de la religiosidad popular ya que es una banda que ceremonialmente acompañaba las procesiones y también animaba a especialmente los soldados en los campos de batalla, sea durante la guerra contra la Triple Alianza y la guerra del Chaco, estas bandas populares han sido las bandas que acompañaron en sus mejores momentos al ejército. Sí, También hay que destacar la existencia de un túnel detrás del altar mayor que no sabemos dónde exactamente sale. La leyenda dice que sale en el Cerro Yaguarón y otro en el arroyo Yaguarón. De existir existe el túnel y fue tapado por, don, por orden del obispo de entonces, el monseñor Celso Yegro Rivia, en la restauración del 85 al 91. La iglesia de Yaguarón está cubierto de grandes misterios. Estamos con Don Antolín en la parte histórica del templo. Aquí está el armazón, la estructura que eh, mantiene erguida. Eh, la famosa estructura del retablo. Y estamos en un lugar que Don Antolín lo vio cuando chico y mucha gente de la comunidad lo vio hace años que se ha cerrado. Es una, un famoso túnel que conectaba con el Cerro Yaguarón. Sí, el, el túnel hicieron los indios para su refugio, porque había grupo de indígenas que ya estaban evangelizados, trabajaban acá con los franciscanos y había grupos salvajes que no se quería evangelizar y le atacaban. Entonces ellos entran tranquilamente en el túnel trabajando de la arena o de la tierra que sacaba, preparaba el adobe. La pared es totalmente adobe. Y así salieron al costado del cerro para traer materias primas del cerro. Y este lado de la ruta principal, dos cuadras, pasa un arroyo para traer agua de ahí. Y lo que se va hacia estos lados no podían precisar nadie dónde sale. Tenía tres entradas, el o sea, tenía tiene, tres bocas. Tiene una sola boca, pero tiene tres salidas. Dos lo que se precisa, uno no se puede precisar dónde sale. Hay mucho comentario por el otro salida que dice que sale en la iglesia de Capiatá, porque Capiatá tiene la misma reducción su iglesia, pero nadie precisa dónde sale. Y aquí fue cerrada la boca porque con el tiempo produce gas demasiado fuerte y mucha gente viene como para entrar y no puede. Al bajar ahí apaga toda la luz que meten y no puede avanzar. Entonces, un grupo de investigadores? Entonces, en el, entonces el monseñor mandó cerrar. Hace poco vinieron cuatro exploradores de mina. Dos era de los Estados Unidos y dos era alemán. Y ellos verificaron con su equipo y dice que hay muchos candelabros de bronce y de oro ahí adentro que dejaron los franciscanos y de ese produce el gas. Ellos querían abrir otra vez, pero nosotros no podemos tocar sin permiso del gobierno nada acá. También estamos trabajando en, una, en un libro con rigor científico sobre Yaguarón. Estamos metidos en este trabajo, un equipo de trabajo encabezado por el historiador David Velázquez Seiferel, también está el antropólogo yaguaronino Fernando Díaz, Walter Fernando Díaz Ayala, está el profesor Alcides Talavera y otras personas quienes también trabajan y yo les estoy acompañando en este trabajo. Queremos quitar un libro fidedigno sobre yaguarón, mucho hemos investigado y es poco lo que está escrito sobre yaguarón pero queremos entregar al público lector, a la ciudadanía de Yaguarón, un material veraz, eh, con una rigurosidad histórica, como ya dije, de la cual se puedan nutrir las generaciones posteriores para el conocimiento del templo de Yaguarón. Yaguarón tiene tres tiempos de celebración religiosa muy importantes. Sin duda, la primera de ellas es la Semana Santa que es el centro, por sobre todas las cosas, de la devoción comunitaria y de la devoción de los visitantes de la ciudad. Uno, por las celebraciones religiosas que se dan aquí en el templo, que son muy tradicionales, muy importantes y muy concurridas. Por otro lado, la peregrinación de Viernes Santo al Cerro de Yaguarón, que es tradicional y son miles y miles de personas las que de todos los puntos del país vienen. En peregrinación al cerro de Yaguarón. Y finalmente, la fiesta de San Buenaventura, que es el 15 de julio, que marca el calendario religioso de festividades más importantes de la ciudad. La celebración de San Buenaventura es una celebración tradicional con nueve días de celebración religiosa. Hoy en día tienen cinco de festividad popular, se hacen festivales muy importantes llamados Serenata, a San Buenaventura, promovidos desde la Comisión de Eventos Culturales y la Municipalidad de Yaguarón. Y finalmente tres días de festejos taurinos, donde la gente hace la demostración de caballería, se dan las populares corridas de toros se dan las carreras de sortija, las grandes demostraciones ecuestres, donde tanto los hacendados, los amigos, los jinetes y las amazonas muestran toda su destreza y toda su belleza en estos tres días. Y en particular el 15 de julio, toda la caballería y toda la montada de la ciudad acompaña la procesión y la peregrinación del santo, desde una capilla aledaña hasta el templo para el inicio de la misa central del 15 de julio para posteriormente y al mediodía, toda la feligresía, después de la celebración religiosa, volcarse a la plaza de toros a ver la sortijeada, a ver las corridas de toros, a participar de la romería con la calecita, con la música de las banditas populares. Ese 15 de julio es como el motivo más importante para que los yaguaroninos dispersos por el mundo puedan volver y compartir una o dos semanas con su familia, pasar la fiesta patronal y volver a sus actividades en los lugares donde se encuentren. Estamos en la capilla de Curusú, San Roque o como comúnmente se le conoce San Roque y en el kilómetro 51 de la ciudad de Yaguarón, noveno departamento. San Roque y tiene una historia muy muy particular esta devoción que se celebra primer domingo de septiembre de cada año y de esta festividad se tiene ya una historia desde 1917 que se mantiene tal como se lo conoce. La historia es bastante peculiar y se unen dos culturas dentro de esta historia que hoy vamos a contar. La Cruz de San Roque o San Roque I está confeccionada de un bastoncito perteneciente a la imagen de San Roque que estaba en la capillita de los franciscanos que no sabemos dónde estaba en Yaguarón. Eh, en 1616, eh, Hernando Arias de Saavedra manda a construir eh, una iglesia y allí se llevan todas las cosas. Ya esta iglesia sufre muchos daños por el paso del tiempo, por la guerra de la Triple Alianza, y en 1883 se hace una restauración y allí se encuentra el bastón carcomido por uno de los incendios. Entonces, una señora de nombre Eusebia, Bayue, que posteriormente cambia su apellido a Rodríguez, le pide al, al cuidador de la iglesia le pide el bastoncito y de ella, según la leyenda, hace tres cruces. Una de esas cruces es la que está acá en la capilla San Roque. Es una capilla, es una advocación bastante concurrida porque en la actualidad, ese primer domingo de septiembre, tenemos más de 20 mil personas que fluctúan durante todo el día eh, viniendo a pagar su promesa a la cruz de San Roque la cruz de san roque es una cruz bastante milagrosa según los propios promeseros que cuentan los milagros con los cuales son favorecidos una particularidad de esas celebraciones es que la gente viene con su perro con su perro vivo Muchos fueron encomendados a causa de una enfermedad y vienen a traerle a sus perros a visitar. Y esto ya se hace más o menos un mes antes de la festividad de San Roquey. Y también la gente que se debe promesa por enfermedades. Y acá en esa promesa se juntan dos cosas bastante importantes. ¿verdad? Uno, la celebración afro, que según Margarita Miro, historiadora, ya desde 1600 aproximadamente se venía realizando. Como bien se sabe que en Paraguarí estaba uno, una de las comunidades negras, ¿verdad? En las estancias de los jesuitas, ellos tenían permiso una vez al año para salir a hacer su ritual particular de su, de su creencia. Ellos venían bailando, venían bailando. Y era un ritual de iniciación sexual, ¿verdad? Y luego iban a purificarse en el arroyo Yaguarón, que está más o menos como a dos kilómetros de aquí, nada más. Esa celebración se hacía cada año. Posteriormente, con el correr del tiempo, esa procesión de los camba se transmutó en algo religioso. Y por otro lado, una festividad muy importante, la festividad de Curso San Roque o de Cruz de San Roque, que es una festividad celebrada el primer domingo de septiembre, que es heredada de antiguos cultos, tanto de negros como de los indígenas guaraníes que habitaban la zona, con dos particularidades muy importantes. Una de ellas es que es una de las últimas rúas que sobreviven en el Paraguay de la época de la colonia, donde la gente, para pagar su promesa, se viste como enmascarados. Son los cambá, los cambaranga, los que adornan y le dan color a esta fiesta. Y por otro lado, una reliquia viviente de la ciudad de Yaguarón, la banda Peteque Peteque, que es una de las últimas bandas de tiempos de la colonia, las bandas populares de la colonia con instrumentos de fabricación propia y con una escala muy particular, que es la escala pentatónica, una escala que tiene cinco notas musicales que acompaña esta celebración religiosa de Cruz de San Roque desde sus inicios en las primeras horas del amanecer hasta las últimas horas de la noche de ese primer domingo de septiembre. Esta banda acompaña a la procesión, anima a los procesionantes y sirve también como el elemento que otorga alegría y le da su toque musical a esta procesión religiosa. La gente que le debía promesa a la Cruz de San Roque se disfrazaba de camba Kamba araanga. el disfraz el primer disfraz el disfraz original era una tela puesta por, por la cabeza eh, con el agujero de los ojos y de la boca y pintada con carbón para semejar al camba lo negro kamba Araanga. con el paso del tiempo esta festividad eh, afro se fue convirtiendo en un rito de liberación. La máscara que se ponían los promeseros significaba la enfermedad que padecía y la danza, la liberación. Ahora ya, en estos tiempos más modernos, ya la gente viene con distinto tipo de disfraces. Y vemos acá en el altar, por ejemplo, los regalos de los peluches que tenemos. Son regalos que la gente ha hecho por el favor que recibió de San Roque. En Yaguarón, muchísima gente es devota. De esta devoción muy particular que está dentro de la religiosidad popular. La gente viene, no solamente niños, viene a traer sus regalos de, de peluches, de muñecos, de perros, de barro, ¿verdad? Y en, en el Brasil se le conoce como la iglesia de los perros. El primer domingo de septiembre es imposible pasar con apuro por la ruta 1, sobre todo cuando la imagen está llegando alrededor de las 3 de la tarde, porque la inmensa cantidad de gente que viene y ya desde hace bastante tiempo la municipalidad de Yaguarón, eh, la policía de tránsito trabajan para poder hacer circular el tránsito y que no haya accidentes. Es una festividad profundamente enraigada en la, la creencia del yaguaronino. Y la imagen de, de San Roque, hay dos imágenes, una réplica y una original, siempre está recorriendo las casas de los promeseros. Cerca de la fiesta del, del primer domingo de septiembre, eh, cientos de personas ya se anotan en un cuaderno. Y se recorre, tiene su mayordomo que le hace recorrer y recorre las casas de los promeseros. La procesión de ese primer domingo de septiembre comienza aproximadamente a las 5 de la mañana, recorriendo todo el pueblo y llegando como a las 3 de la tarde, con una multitudinaria concurrencia acá en la capillita de la Cruz de San Roque, o como en Yaguarón se le conoce comúnmente como San Roque y. Uno de los personajes quizá más enigmáticos y una de las mujeres más poderosas de Yaguarón es doña Micaela Yahari o Caela, como le conocen muchos a ella por la abreviatura en guaraní de su un nombre una mujer poderosa, conocedora del arte de la magia, del hechizo y del encantamiento ella ha sido una mujer que desde sus inicios es todo un mito de la, de la tradición oral popular yaguaronina Esta mujer que vivía en el valle de Saguazú, en la compañía del mismo nombre, hoy en la zona en la que se emplazaba su casa, se ocupa un pequeño castillo cuya historia también nos relata de su poder y nos ofrece la oportunidad de vivir en algunos momentos, ocasiones, fenómenos muy extraños y de difícil explicación. Suelen contar que en el castillo hay movimiento. Aparecen algunas veces espíritus y en otras veces hay manifestaciones muy fuertes del antiguo poder de Micaela Yahari. En Yaguarón hay algunos, algunas reliquias familiares que hablan del poder de ella, como una antigua capa de torero que heredó un torero antiguo que le pidió a ella enseñarle el arte de, de poder. Arrear a los toros y también tener éxito en las toreadas, y se convirtió en un torero muy afamado aquí en Yaguarón y prácticamente en toda la región. Y asimismo, un antiguo baúl que fue fruto del hechizo de Micaela Yajarí por, una, por un problema familiar que hasta hoy poseen como reliquia de generación en generación una de las familias de Yaguarón. Este baúl tiene la particularidad de ser parte de una historia relacionada con Micaela en donde ella hizo deshacer un encantamiento sobre el baúl que estaba hechizado por otra bruja que después quedó en poder de la familia. Y testimonios de ella como una mujer poderosa, antiguamente se decía que ella, por ejemplo, cuando quería saber algo de un paciente o de un cliente, eh, desarticulaba la cabeza. Y la lanzaba al aire y la cabeza iba flotando en el aire hasta la casa de, del paciente o de la paciente para saber tener novedades de, de la enfermedad, de la salud o de los problemas familiares y después venir ya con el conocimiento de causa a poder trabajar y realizar un encantamiento un hechizo que pueda ayudar a esa persona o en todo caso que pueda cobrar justicia en favor de alguien desfavorecido o perjudicado por otra persona. También se decía que ella podía... Estamos cerca del licuá que llamaríamos licuá Micaela, porque es eh, el licuá que está ubicado frente al rancho donde ella tenía su vivienda particular. En este licuá ella tenía una víbora que cuidaba su casa. Cuando ella no estaba, esta víbora no dejaba entrar a nadie. Micala Yadarí es un personaje histórico que sabemos que falleció en 1917. No sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Según las diversas leyendas que giran en torno a su personalidad, ella habría vivido cerca de 200 años, porque cuando el doctor Francia fue niño, ella se le apareció se encontraron y le dijo, deje y cota buru y tal es así que se convirtió, ¿verdad?, en, en uno de los más grandes gobernantes que tuvo el Paraguay en una época muy difícil. De Micaela Yarí se dicen muchas cosas. Ella es una bruja, había sido, habría sido una medicañana, porque sobre todo lo que ella hacía era cuidar a los más desprotegidos, Cuidar a los débiles y muchas veces sacar de los que más tenían para dárselo a los más pobres. Hizo muchas cosas que se recuerdan, ayudó a mucha gente y también fue terrible con mucha gente que le faltaba al respeto. En su casa, ella tenía tres chozas rituales. En una de las chozas, al ritmo del tambor, ella bailaba frenéticamente. Luego pasaba a la siguiente choza, de la cual salía, según cuentan los pobladores más antiguos de Yaguarón, ya salía transmutada, y del tercero salía convertida en Urutau, en un pájaro que volaba. Se cuenta también de Micaela Yahari de que, cuando la gente quería saber noticias sobre sus familiares que vivían en otras tierras, acudían a Micaela. Micaela. Quitaba su cabeza y salía a volar recorriendo la zona. Al día siguiente venía, sacaba un gran espejo y en el espejo le mostraba a la gente la cosa que estaban haciendo sus familiares. La gente así sabía de sus familiares. Eso es lo que cuenta la leyenda sobre Micaela Yari. Mujer poderosa, mujer temida. Mujer que se ha formado con Ventura y Yari, que fue un. Perdón, Ventura Guarí. Que fue un. Hay versiones un que hablan de la muerte de Micaela Yajari y dicen que cuando ella murió y iba a ser enterrada, el cajón para trasladar su cajón desde su casa hasta la iglesia, dicen que pesaba demasiado, que tuvieron que ser atadas siete yuntas de bueyes para estirar el cajón desde su casa a la iglesia y que no, no había forma de mover el cajón hasta que eh, tuvieron que ir a hacer una bendición especial en la casa para que el cajón aligerara un poco la carga y los bueyes pudieran traerla arrastrada hasta la iglesia para recibir el responso y la bendición final antes de ser enterrada en el cementerio. Ya después de haberse hecho los primeros rituales en la vivienda, los bueyes pudieron Transportar arrastrado el cajón hasta la iglesia y después de recibir la bendición, ese cajón pudo ser llevado a pulso para ser enterrado. Entonces esos son algunos de los mitos de Micaela, ¿verdad? Al igual que sus acompañantes, todos animales de negro, gato negro, perro negro, gallinas negras, aves como cuervos y buitres que acompañaban al féretro en su peregrinar a, al cementerio, hablan también del inmenso poder que poseía esta mujer enigmática, este ser tan interesante de la cultura yaguaronina. Varias historias, entre ellas la que me contó don Ríos, un vendedor de bolosinas de algodón de dulce. Acá a 500 metros más o menos está un colegio conocido en Yaguarón. Y él me contó y me dijo en guaraní, ajá, mi la San Juan Jave, ha va y peboico, profesor me dijo. E ajá, a, a la hora de la oración, a la tardecita. Y me contó que cuando estaba por llegar acá cerca del castillo, a lo lejos ve, en el puente del arroyo que está acá cerquita, una figura blanca parada. Una figura de mujer. Bajé la cabeza. Me hice a un costado. Y pasé. Bueno, fue, llegó a la fiesta de San Juan del colegio, que terminó ya alrededor de la medianoche. Y me dice él en Guaranija la profesora Curaco y moto y coche para hoy. Hace ese año, hay ese se la se carrito. ese carrito. ajeo de este, Capilla Santa Lucía Esquina, que es acá, cerquita vemos la capilla. a esa la oñembo, y ya un Vi de vuelta eh, a la mujer vestida de blanco cerca del arroyo. Se tinduje. Hapua ja, e ha ja, porque andai ka tu dispara porque hai tu la se cosa. Aha sao pe puente. A hendula i ou o usera pukeri. Escuche pasos, verdad? Ha i ka pua e ha. Ja. Seri ai seri kwe. Angua moite pueblo veña yola la kwe pupe. O pala ua sera pukeri. Angua moite tu pao esquina ve. agua pues cgt3 tu sector y año y es una de las historias de las tantas historias que tiene que tiene esta zona que inclusive se habla del plata de Ubu, también en esta zona ya que por esta por estos lares habría pasado el mariscal lópez con su tropa después de la batalla de lomas valentinas aproximadamente a un kilómetro y medio de acá hay un paraje que se llama Pirayucalle donde existe un cañadón de 700 metros aproximadamente, que los pobladores del lugar llaman López Rapecua Y los más ancianos dicen que cuando hay lluvia hay ayes, gritos, eh, ruidos de carreta en esa zona, en el López Rapecua. Estamos en la picada conocida como el López Rapecue. Al término de la batalla de Lomas Valentinas, en diciembre de 1868 más o menos, el mariscal López venía huyendo y pasó por este lugar denominado por los antiguos pobladores como López Grapecuay. Es una cañada de aproximadamente 700 a 800 metros por donde pasaron las carretas que acompañaban al mariscal López, las tropas, las carretas, las armas. Y la, los pobladores antiguos del lugar dicen que en este lugar, en los días de lluvia, en las noches de lluvia, hay ruidos de carretas, de tropas, hay gritos de dolor. La gente no, no recorre mucho este lugar por, por ser justamente ese el motivo de los ruidos constantes que hay cuando hay mal tiempo. Es un lugar bastante tenebroso acá en la compañía Pirayucalle de Yaguarón. Esto es historia, esto es música, nuestra música. bandita peteque, peteque, desde Yaguarón.